Es difícil, subimos los sueldos, sobre todo del personal que está más expuesto, del personal de salud, del personal policial también, pero queremos anunciar que Corrientes va a tener plus navideño. Vamos a estar dando un plus a todos los trabajadores de la administración pública, tanto activos como pasivos. Y esto se va a extender a los trabajadores de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de manera tal que va a ser una inversión aproximada de unos 1.000 millones de pesos, casi 1.000 millones de pesos más, que vamos a estar inyectando a la economía de la provincia, a los bolsillos de los trabajadores, y lo vamos a estar haciendo en dos etapas. En el caso del Poder Ejecutivo, vamos a estar haciéndolo 3.000 pesos con el pago de haberes del mes de diciembre, y 7.000 pesos lo vamos a estar haciendo en el mes de enero. Pero queríamos anunciarle que va a haber plus navideño para todos los empleados de la Administración Pública Provincial. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos, que tengan buenos días.